Seguimos en vivo en Muntala M y nos vamos rápidamente al Centro Cívico. Allí está hablando el gobernador Juan Schiaretti anunciando la duplicación de lo que va a ser la Ruta 30 en el tramo esperado. A ver, escuchamos. No hay pelea. Aquí no hay insulto de uno contra otro. No hay echarle la culpa a otro de algo que no se puede hacer o de algo que hoy está faltando hacer en la provincia. Aquí lo que hay es trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto y la voluntad de superar todas las dificultades y de que Córdoba no pare. Y esa voluntad es la que da certeza. Certeza de que más allá de la dificultad que atraviesa nuestra Argentina, Córdoba no para, Córdoba sigue haciendo obras en Río Cuarto, entre cloacas, entre escuelas, entre calles asfaltadas, entre obras de electricidad, tenemos inversiones por 4.351 millones de pesos. Y no se para ninguno. Y a esa le estamos agregando ahora estos 125 millones de pesos, porque el imperio no puede parar, el imperio debe progresar y la vida debe mejorar mejor. Gracias por la confianza, gracias por trabajar de manera conjunta. Sigamos así, que Córdoba seguirá para adelante sin ninguna duda. Muy buen día para todos. Así la palabra del señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, en la presentación y firma del convenio para la ejecución de esta obra de duplicación de la calzada en la ruta provincial número 30, tramo ruta A005 hasta la subestación en Petra. En nombre del gobierno de la provincia de Córdoba, agradecemos profundamente la presencia de todas las autoridades provinciales, municipales, vecinas y vecinos del sector, señoras y señores empresarios de desarrollo. A todos por la atención y deferencia, muchas gracias. Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Bueno, Pauli, el resumen que ha hecho precisamente el maestro de ceremonias, Carlos Osola, 125 millones de pesos es la inversión que viene a presentar, que ha venido a presentar precisamente el gobernador Juan Schiaretti, rápidamente ha hecho el anuncio de este ensanchamiento que va a estar desarrollándose sobre la Ruta 30 a Chiras. Bueno, seguramente con Martín Gutiérrez, director de Vialidad. Bueno, Martín, estamos en vivo, 125 millones de pesos. Así es, el presupuesto oficial al menos de este tramo importante, que esperamos en unos pocos días ya tener completo el expediente administrativo para poder hacer el llamado a licitación, una obra realmente que era necesaria en ese sector por la necesidad, tanto desde la seguridad como desde la capacidad, la cantidad de desarrollos y de gente que se está radicando en ese sector de Río Cuarto, hace necesario el duplicar la calzada en ese tramo dentro de un marco mucho más amplio, que es ampliar, por supuesto, todo ese sector de la Ruta 30 en un tramo de 4 kilómetros para pensar no solo en los desarrollos que existen hoy, sino también en los desarrollos futuros de esa zona. ¿De qué inversión se trata, Martín? Nosotros estamos contando con un presupuesto oficial de 125 millones de pesos, obra que va a ser solventada en conjunto, tanto por el gobierno provincial como municipal, un 50% cada uno va a poner esa parte. ¿Qué característica tiene esta obra concretamente? La característica de la obra es una duplicación de calzada con intersecciones canalizadas que van a permitir un tercer carril de giro hacia la izquierda. Vamos a limitar los cruces transversales para de esta manera generar mayor agilidad en cuanto al tránsito y de esta forma, por un lado, mejorar significativamente la seguridad en ese tramo de la Ruta 30 y por otro lado también agilizar y por lo tanto brindar un mayor nivel de servicio a todos los usuarios que se terminan viviendo en ese sector que se está desarrollando de forma inmobiliaria tan marcado en este momento. ¿Cuáles son los que se van a beneficiar? Estamos hablando de una vía que en este momento tiene 6.000 vehículos por día de tránsito, es realmente sumamente solicitada y era muy necesaria una inversión de este tipo y, por supuesto, la inversión y el diseño de la vía ha sido tenido en cuenta, el espacio disponible, por eso la tipología que hemos definido. ¿Es a la izquierda de la rotonda hacia la... Depende de qué lado vengas, es hacia el oeste, es desde la rotonda de la A005 hacia el oeste, los primeros 600 metros son los que vamos a intervenir en esta etapa. ¿Cuándo se llamaría licitación, Martín? Nosotros estamos planteando hacer la licitación, el llamado, la publicación en el boletín oficial los primeros días de octubre y ya para el mes de noviembre tener adjudicada la obra. Luego, por supuesto, hay que cumplir con los plazos administrativos previstos en la Ley de Obra Pública y lo antes posible, en la medida de las posibilidades, vamos a tratar de comenzar la obra en los últimos días de diciembre, mucho más tarde
en los primeros días de enero. ¿Cuándo se piensa completar la obra final? Es una obra que en el primer semestre del año 2023 nosotros esperamos tener la lista. Por supuesto que vamos a tratar de agilizar los plazos, como les decía, dado los 6.000 vehículos día que circulan por este sector de la Ruta 30, el tránsito y los desvíos pueden hacer que sea difícil agilizarlo y traer los plazos más hacia el inicio del año. Pero creemos que con seguridad en el primer semestre del 2023 esta obra va a estar concluida. ¿El sector privado va a llegar hasta los 4 kilómetros? Es un planteo que ha realizado tanto el gobernador como el intendente de que el resto de la obra sea encarado en conjunto con el sector privado. ¿Otro punto crítico que se tiene? El punto crítico es todo el desarrollo esto de la Ruta 30. La idea es, por eso nosotros hemos hecho un desarrollo de proyecto integral de 4.100 metros y esta es simplemente la primera etapa. Disculpen. Bien, la palabra de Martín Gutiérrez. Pauli, 4.100 metros, 125 millones de pesos es la inversión precisamente que tiene la obra. Va a ser un llamado a licitación prontamente para los primeros días de noviembre y en el primer semestre del 2023 tendría la concreción esta obra. Reitero que va a ser sin duda de extrema utilidad para los vecinos del sector. El mismo Martín Gutiérrez lo decía, no, cerca de 6.000 vehículos son los que circulan en el sector. Innumerables han sido los pedidos también de los vecinos de muchísimas barriadas nuevas que están contiguas, que están en las laderas de la Ruta 30 y que evidentemente no solamente va a solucionar, va a mitigar muchísimos inconvenientes que se tienen hoy, sino que también a futuro por estos 4,1 kilómetros, estos 4.100 metros que va a tener esta obra. Bueno, y en principio, ¿cuándo se daría inicio a la obra? ¿Se dijo estimativamente o no? El primer semestre del 2023. Durante el primer semestre, no se sabe cuándo. Claro, durante todo el semestre, es decir, a mitad del 2023 estaría en principio la obra, o al menos es lo que la provincia requiere, porque en principio el mes de noviembre sería el llamado a licitación después del boletín oficial, y claro está, con este presupuesto de 125 millones de pesos, lograr que a mediados del 2023 esté el ensanchamiento hecho. Bueno, muy bien. ¿Qué personalidades se veían recién mientras vos estabas hablando con Martín Gutiérrez, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad? Se lo veía al gobernador conversar con Antonio Rins, estaba Carlos Gutiérrez. Bueno, se veía sí, ahí parte de la cúpula, con ¿no? Con diferentes legisladores, también con todos los integrantes del Centro Cívico aquí, con la misma Samantha David, el mismo intendente Juan Manuel Llamosas, quien estaba presente. Bueno, hasta ahora son muy poquitos los funcionarios que, claro, se han ido yendo prácticamente todos. Ante un abarrotado Centro Cívico, la sala de situaciones, aquí el Centro Cívico estaba con muchísimas autoridades de la provincia que vinieron a ver, claro, está la presencia de nuestro gobernador Juan Schiaretti. Un buen anuncio, sí, un importante anuncio. Un anuncio. Para, eso te iba a decir, un anuncio. Sí, es un anuncio, todavía no un hecho, pero es un anuncio. ¿Cuánto duró? Fue muy cortito, porque el gobernador suele aprovechar estas ocasiones para hacer discursos más largos. ¿A qué hora comenzó aproximadamente y cuánto, qué duración tuvo, Marce? Sí, fue absolutamente breve la presentación del gobernador. Un par de minutos nada más para hacer el anuncio y allí nomás la palabra de Martín Gutiérrez, quien es el titular de Vialidad. Bueno, muchas gracias, chicos. Desde el Centro Cívico ya volvemos con ustedes dentro de instantes nada más. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazo.